Los saludamos, señores, aquí, por aquí, saludándolos nuevamente. Por allá los señores camarógrafos, el señor Grello, el compa Carlitos, por mal nombre del puñetas del Hidalgo. Aquí mi sobrino Chuyito. Chuyito de Azueta. Chuyito de Azueta echándole chingazos. Próximo campeón del mundo, si Dios quiere, si Dios nos deje y nos lo permite. La panochilla esta, el chore salado. Por aquí anda. Y un servidor. Por ahí me dicen el guapo. Así me la jalo, ¿no? Ahí te va. Vamos a ir a buscar a la viejona de Culiacán, a la señorona, la Gilbertona, la famosa, famosísima Gilbertona. El primer encuentro que tuvieron el chore y la famosísima Gilbertona no fue muy, muy bueno, que digamos, ¿no, chore? No. Entonces, ahorita vamos a llegarle un poquito más amenamente, vamos a brindarle una rosa. Yo le voy a hacer un regalo también que a pocas personas se los hago, nomás a las personas que le tengo muchísimo cariño. Entonces vamos a ver cómo nos recibe en esta ocasión. Y a ver si lo encontramos, ¿eh? También esa es otra. Ahorita les damos los pormenores, señores. Saludos. Salud. Con café. Ahora este verde, no sé cuál será, pero salud. Y con coca. Y con coca del chorito. Estaría bien porque la rosa... Tu regalo, tu regalo. Pero tú le dices, ¿ya la viste bien? ¿Ya viste bien la rosa o no? Y ella que te ganaba la verga, qué rosa, ni qué verga. Grítale. A ver, tú, Carlos, vete siguiendo con la cámara. Carlos, ven. El chero se va a bajar con la rosa, pero que ve el billete de la rosa, güey. Que le traemos regalo, dile. Ay, tiene poniendo aquí. Hijo de tu madre. Dile que le traemos. ¿No está? Dile que le traes un, que le traes unos regalos, güey. Le traemos un regalo. ¿No está? No está. No está. ¿Cuánto viene? ¿Eh?
Que ahorita viene, dice. Que ahorita viene. ¿Qué te traigo? ¿Un ochito o qué? ¿Dinero o cerveza? Dinero. A ver, espérate pues. ¿Cuánto? Lo que sea. ¿O cerveza? ¿O cocas? ¿Dinero mejor? Espérame, espérame. A ver. Dinero. A ver, dame la bolsa, güey. Ahí voy, espérame. ¿Qué? ¿Ni qué? No, yo le 100 pesos, lo veo más acá. ¡Carlos! ¡Ey! Último, tú, Carlos. Creo que lo estoy cuando le den, cuando le haga la entrega ahí. Aquí está grabando. Espérate, Carlos, espérate para que le pregunte esta chingadera. ¡Espérate, mierda! ¿Va a comprar? No sé lo que caiga. ¿Tú no lo compraste, collar este? ¿Tú no lo compraste? ¿Cuál? Este collar. ¿Este? ¿Me va a regalar? Está muy bonito. Me he competido. ¡Ahora pues no voy a llover! Dice que va a comprar. ¡Bájate, huevona! ¡Mucho cuidado! Este niño le va a regalar a usted una flor. Mucha ternura con el chiquito. Con el chiquito. Te lo chingaste, no mames. Abre. Espérate, no seas empadoso, cabrón. Pórtese bien con la gente, no sea grosero. Sí, tengo el pelón. Sí, sí, tengo el pelón. ¿Qué ha habido, Giro? ¿Están aguantando el calor? Pues aquí aguantando la verga. Porque sí, pues, es un calorón por donde quiere y no quiere. O no, yo no creo en eso. Es que la atmósfera se fue. La atmósfera se chingaron en medio desde que fueron a la luna. ¿A la luna? Sí, pues no supiste que fueron a la luna. Yo creo que ni te parieron a ti. Estaba en las caderas apenas. Pues yo creo. Sí, porque fueron a la luna y antes llovía mucho el día de San Juan, el día de San Pedro, el día de San Pablo, el día de Santa Rosa. Este estamos en julio y ya no ha llovido. Pura verga. Oye, qué golpe toda la gente que pasa te conoce, ¿no? Sí. Hacen pues, gente para acá para que se vea, si no se va a ver. Sí, por eso cierro la puerta. No lo dejan descansar. Bueno, Gilbertón, pues este niño es muy fanático. Es muy fanático de la Gilbertona y viene a hacerte un regalo. ¿Qué le va a regalar, compa? Yo le voy a regalar una flor. La flor viene bautizada. Y la flor viene bautizada. La flor viene bautizada. A ver. ¿Qué flor es? Esta flor. Ah, cabrón. ¿Cómo se llama esa flor? Se llama la flor de la quiniela. Ah, qué detalle, Gilberto. Mira, hombre. Mira qué detalle tan bonito de este niño. Muchas gracias. Dios te socorra. Mira qué flor tan bonita. Mira. Mira. Aquí está este cuatro ojos, hijo de su chingada madre careverga. Ay, mi niño. ¿500 te doy? 500 vas a dar tú. Oh, qué la verga, ¿cuánto quieres, pues? Ay, abrazo la quiero. Un abracito, viejo, un abrazo. Hola para que te retaten conmigo. Hola para que te retaten conmigo. Hola para que te retaten conmigo. ¡Gilberto! No nos quiso dar una foto. Hola para que te retaten conmigo. Hola para que te retaten conmigo. Que porque ya no era Dios, ¿qué dice? Nos estrelló la puerta. Se enojó y dijo que Dios quis no. Pero, ay, mira qué bonito. Este me trajo esta flor. Se ve que no es piojoso más que verga. Se ve que no es piojoso. No está cuachi, creo. No está cuachi más que pura verga. Está chingando. Uy. ¿Por qué no te vas a la verga ya? Ay. Mira, salió echando verga nomás. Uy.
Hijo de la chingada. Porque hay gente que promete, entonces. Le dice a la famosa Gilbertona, ¿cómo te llamas? Adrián. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona para al niño Adrián y sus papás. Alias el Chore. Y todo. ¿De dónde eres tú? De la Pan. De Villa del Real. De Villa del Real. Allá viene. Y la famosa Gilbertona aquí está retratado con esta flor. Con un. Y está bautizada la flor, miren. Ay, qué bonito. Para que vea que no viene de rosquete más que pura verga. Este niño. Es un niño muy respetuoso, ¿qué no, niño Gilberta? Tan detallista. Gilberta, Gilberta, Gilberta. Y muy bueno, y muy bueno. ¡Ey! 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 Gilberta. 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 Gracias por este regalo que me has dado de la famosa Gilbertona. Gracias. Y espero que sigas siendo buena persona con toda la gente. No, Gilberto. Vete a chingar a tu madre ya. Vete a chingar a tu madre. ¿Por qué? Respetuoso. Mi respeto. Gracias. Un saludo chingón ahí. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona para toda la familia. ¿Cómo? Salada. Familia Delgado. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona para toda la familia Delgado. De parte de la famosa Gilbertona y que se vayan mucho a la verga. ¡Una foto! Ya te dije, muchacho, verga, vete a la verga ya. Te voy a correr a la verga. Gilberta, nos va a correr la Gilberta. Dale, vete. Ya me caí, gordo. Gilberta. Nada más, lárgate a la verga. Gilberta. No me vas a dar una foto. ¡Gilberta! ¡Vete a chingar a tu madre, si no te voy a agarrar a pedazos! ¡Yo me voy! ¡Alcánzame! ¿Dónde está que es, Gilberta? ¡Vete a chingar a tu madre! ¡Vete a chingar a tu madre! ¡Gilberta! ¡No nos quiso dar una foto! ¡Mira! ¡Gilberta! ¡Una foto! Yo traigo un regalo para ti también, Gilberto. Ah, te voy a dar un pelón. Un pelón de verga. Te va a dar un pelón, este pelón de verga. Para que lo chupes. No, a la verga. Ya no me ha pedido becerra. Vete a la verga. Sale, pues. Muchas gracias, Gilberto. Cuídate mucho. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, Gilberto. Antes de fe, mucho gusto. ¡Gilberta! ¡Que disfrute la flor! ¡Buenas noches! Bueno, pues esto fue el segundo encuentro de nuestro buen amigo El Chore con la famosísima Gilbertona. El foto, bueno, Gilbertón, el foto de Terranca. Muy amable, Diego.